The topic today poses a question. Does art imitate life or does life imitate art? Ooh, we're so deep today. We're so deep. I mean, okay, so are we gonna go with Aristotle or with Oscar Wilde? Oh, come on. Okay, no, so Aristotle was art imitates life because he thought that all art was mimicked. Right, mm-hmm. All art was imitated by life, by what you experience. Mm-hmm. But then Oscar Wilde was like, no. Art can show you or can make you feel things that you would otherwise not notice. So therefore, life imitates art. So yeah, what do you? It's a deep one. I mean, I hands down have my own agreement with both of them. It's the same. They are both correct. Mm-hmm. And how I like to think about it is something that is like inside of you and outside of you at the same time. You know, you can see that in like religion with Father, Son, and Holy Spirit. Mm-hmm. But you can see it with breath, right? Mm-hmm. I control my breath. I choose when to breathe. But also when I do not choose, I breathe on my own. And so the breath is inside of me and outside of me at the same time. So I think it's the same with art, mm-hmm. right? Art is inside of me all the time. And so in my life, I create art, right? Mm-hmm. So life creates art, imitates art. But then at the same time, what's outside? It's all over. And my life is more of like understanding everything around me. Mm-hmm. So then it has art to be is God. Yes, it really is. It's like art is God. It's inside of me and it's outside of me all at the same time. Uh-huh. Wow. I know, I get a little deep, y'all. I'm gonna let her have that okay. one. Okay. Not that philosophical today, guys. I think, very simple, I think art imitates life. At least for me personally, mm-hmm. a lot of what I write or when I act or when I pull from experiences, I'm pulling from something that happened to emote that feeling or whatever. But I also think that art can influence your life. Yes. You know, I think it's a little bit of both, but overwhelmingly, I feel that it's art imitating life. Right. Because when people write, they pull from their experience. And also because that's your craft. And that's my craft. You can't believe it in any other way. You know? Exactly. Like you are making art, so therefore, art imitates life. It's part of life. Getting from your, especially with acting, because you're getting it from your experience. Because when they talk about like that technique, like Meisner stuff, uh-huh. you're pulling from your personal life. It's all personal. It's all here. But then when I think of things like when I was 10 years old and I had never been in a relationship, I had no idea what love was, and I would listen to these like romantic songs and cry. I had no reason to cry. What I was feeling from that music, you know, was art, that I had no idea where to pull it from. Yes, and now in your life, you've pulled it from the feelings that you got from that art back in the day. So then, you see how it's like a symbiotic relationship, how it both affect each other, life and art can and affect I you. Think for an example, as an actor, I get scripts all the time, right? Mm-hmm. And there are moments, like we said, where the script is about this person and I pull from my personal Fiona Renee stuff mm-hmm. to put into that, right? Yeah. So my life goes into that art. Mm-hmm. But then at the same time, I don't know if you've had this, but I get scripts all the time. Right after my mom died, I'd get a script about death and about struggling through understanding death. And it was a whole bunch of art that was coming to me that was almost... But you're pulling from your past. Right, but it influenced me. I think that's the universe aligning itself with you. Yeah, that's what I mean. It's like something external, mm-hmm. something that is not my life. Yeah. That's the beauty of art. It can inspire us or we can be the source of inspiration. With it, right? Yes. We could be the muse or we can have a muse. Getting a little emotional. But would you rather be the muse or have a muse? I'd rather be the muse. Me too! Oh, yes! We all decided that we want to be the muse. Yeah. And I wonder if anybody at
home actually would think to themselves, no, I'd rather I don't want to be a moose. I want to have a moose. Oh yeah. Who of you? If you're there, I want to date you. Yeah. I want to date you. Yes. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con Mozart La Para en nuestra carpa. Bienvenido. Hola. Hola. Mira, me preparé para ti. Me hice trencitas. Me puse mi chaqueta Adidas. Con mis tenis Adidas. ¿Qué tal? Me veo. Me va a quitar el contrato, pero todo. Corten desafine, a mí deme mi bandi por ahí desfile. Si me ve en la calle, a mí ni me mire. Creo que no hay más nada que decirle. Sé decir qué lo que. Cosa. ¿Tú has ido a República? Sí, he ido. Unas como 4 veces. Pero quiero que me enseñes unas palabras de, como jergas dominicanas. Bueno, ya tú te sabes qué lo que. ¿Qué lo que? Va una. Ajá. Dame luz, es como ponme claro. Ok. Dime todo, como que me cuente. Ajá. Dime todo, dime todo. Entonces dime todo tú. Tu nombre, Mozart La Para, ¿es algo que escogiste tú o te lo dieron? La gente me decía Mozart, porque Amadeus Mozart comenzó a la edad de 12 años. Yo también comencé a la edad de 12 años. Y componía y toda mi vaina. Entonces La Para es por los freestyle. La Para ya es como miedo. Porque a veces me ponían una tarima con un micrófono y ¿quién va a subir? Y yo esperaba mucho ahí, ah, están en Para. Mozart La Para. Y se me quedó La Para. Bueno, te tengo un challenge, ¿ya? Porque a mí me gusta cómo haces tu freestyle. Te voy a poner un beat. Oh. ¿Tú estás preparada? Ajá. Ok. Y ahora voy a sacar cosas y tú vas con el, con tu freestyle, ¿ok? ¿Ready? Ready. Dale. Bueno, mira lo que pasan ahora. A mujeres siempre les gusta tu afeitadora. Para tener el rostro y la piel bien bonito. Y tú sabes que a ella no le gustan ni un vellito. Pero no le pare que lo que te de peluña. No saco pezuña, ahora me sacan un pinta uña. Sea un cuté, un cuté, tú sabes que un cuté. Y esto pega con usted, pero más que el maquité. Tienes que entender que ya yo me amotiné. ¿Y qué es eso? Déjame ver, bueno. Bueno, yo no sé qué grave error, pero esto es como de plástico, un destornillador. Yo no entiendo bien, hay un hilo que se salió, pero bueno, de verdad, qué sé yo. Ey, improvisando soy un tipo sabio. Póntelo, te queda bien el pintalabio. Normal, tú sabes, y no sé de eso. Pa' que de este lado, igual que de este, me dio un beso. Y me lo deje una vaina bacana. Sacate otra cosa de la canana. No sé qué marca son, si son King Silver. Pero te quedan bien a ti, creo que te sirven. Te lo puedes poner, poner. ¿Qué vas a sacar ahora? Déjame ver. Bueno, se acabó la pista. Y un saludo en especial para todos los mozaritas. ¡Ay! Todo tan sofocado con este domi. ¿Dónde están ustedes? Me la comí. Hablemos de tu vida ahora. La vida cambia con la fama, ¿no? ¿Qué tú crees que ha cambiado más? Bueno, lo que más ha cambiado es la cuenta de banco. Eso es bueno. Pero tú sabes que ya tú no tienes la libertad de antes. No puedes a veces comer tranquilo en un restaurante. Si va un ejemplo de vacaciones, tú sabes que no es vacacional, tírate foto. Y a veces no puedes pasar tampoco mucho tiempo con tu propia familia. O sea, son muchas cosas. Pero eso es la fama. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapan param pam pam, rapan param pam. Todas las mujeres que a mí me quieren. ¿Te lanzan panties a la tarima? Me han lanzado. ¿Sí? Y Graciela. Ajá, yo vi eso en una entrevista, me pareció loco. Pero aquí en el ATV. Pero la entrevista te queríamos dar una extra large para ti. Ya firmados por todos aquí, entonces puedes tener unos panties. Claro, yo me lo llevo. ¿Te gustó? Uno de este tamaño no te han dado nunca. No. No, es la primera vez. Aquí. Y si hace mucho calor, me atrevo a dormir con ella. Está nerviosa, mastica hielo, café, tranquila. Tus canciones antes empezaron más como calle y ahora están en transición un poco más leve. ¿Has recibido críticas por eso? Sí. Pero al final no me interesa porque cuando hacía canciones picantes me criticaban que están muy picantes. Entonces cuando la hago limpia me dicen que está muy limpia.
Entonces digo yo, tranquilo. Sí. Claro, como quiera hablan. Hay gente que me dice, Mozart, pero tírate un dembowcito. Hice un dembow, le dice, va, va. Entonces otros me ponían, te dañaste haciendo dembow. Y yo, ah, bueno. No, no, yo dije, usted no me va a poner loco. Ajá. Yo voy a hacer lo que me dé mi gana. Tus videos he visto de 12 a 12 y Al Capone. Tienes mucha gente joven. Siempre un mensaje positivo a la juventud, porque para mí la juventud es el futuro. Yo siempre trato de como de animar a la gente. La gente más llama, levántate, pausada. Ese mismo de 12 a 12, yo le meto un chin de tripeo, pero también digo, vive la vida, no te detengas, dale para adelante. Hice este tema para la alta sociedad y mi gente de barrio, Mozart anda con cadena, mientras que Toño Rosario. Amén. El género mío es urbano, pero yo no me encasillo en una sola cosa. Yo he hecho reggae, música electrónica, rap, dembow. Tengo salsa grabada, he hecho bachata, o sea, yo siempre me gusta como inventar. ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te identificas más? Me gusta mucho el reggae. El ting, 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 ting. Entonces, ¿te gustó estar aquí en la carpa? Claro. Sí, claro. Nada más falta el niño Jesús aquí. Y dos ovejos por los lados. Bien. Bueno, gracias por venir. Te deseo mucha suerte. No, gracias. Ya estamos. A ti, mi reina. Ok. Gracias.